Noé Hernández González, candidato priista a la Diputación Federal, escuchó las inquietudes de las organizaciones civiles del municipio de Minatitlán, Veracruz. Se reúne el licenciado Noé Hernández González con integrantes de la Coalición de Organizaciones Civiles de Minatitlán, Veracruz. Fue a través de un diálogo que dicha organización le expresó parte de sus inquietudes y problemáticas que aquejan al municipio, mientras que el candidato de la coalición Compromiso por México a la Diputación Federal escuchaba atento las demandas que giraron principalmente hacia el tema de inseguridad. Bueno, pues me siento muy contento de venir a participar con una de las tantas organizaciones donde Noé Hernández González le han permitido venir a sobre todo a refrendarle su apoyo para este 1 de julio, donde habrá elecciones, donde nos están dando su anuencia de que nos van a favorecer, de que somos el candidato que tenemos las mejores propuestas, gente de trabajo, de compromiso, de resultados, y que han seguido mi trayectoria en la función pública, es que fui síndico, como secretario general de la sección 10, y que ven en mi persona a un candidato que de ser diputado va a gestionar, va a trabajar por el distrito 14 y más por Minatitlán, donde tenemos grandes problemas que en forma conjunta ir resolviendo con las autoridades municipales, con el diputado local, con las secretarías de Estado, con el gobierno estatal, con el gobierno federal. Esta organización está compuesta por cámaras empresariales, líderes taxistas, docentes y sociedad civil, quienes preocupados por la inseguridad, falta de oportunidades laborales, educativas, de espacios deportivos, obras inconclusas, se acercaron al candidato Noé Hernández para que sea su portavoz en el Congreso Federal. Pero una de las principales fue el problema de la inseguridad que nos aqueja al municipio de Minatitlán, y vemos que ese problema no ha amainado, al contrario, ha seguido siendo persistente y ha aumentado todavía. Uno de los compañeros aquí de la coalición indicó que en su cuadra, en su calle donde vive, en 100 metros, ha habido 3 levantones. Y además han continuado estos en las demás colonias de Minatitlán, y además de las extorsiones telefónicas, por lo cual la inseguridad ha ido en aumento. Entonces también indicaba que queremos el progreso de Minatitlán. Queremos que se diversifiquen las fuentes de trabajo. Para TVS Noticias, tvsureste.com.